dicho. No, el pobre está enfermo. Ya, ya. Sí, eso decimos está todos. Enfermo, enfermo por el Smash. Comienza la partida Rob contra el de Final Fantasy VII, Cloud. El láser, la espada. No sé castear, me han puesto aquí. He roto esta goma. Yo tampoco sé castear, si quieres te ayudo. Venga, vamos allá. Vale. Mira, está haciendo el ataque ese que usa Kirby con la espada en... Vale, está cargando ataques. El límite, va a cargar el límite. Rob se defiende correctamente. La peonza. ¿Quién tú crees que va a ganar? Sí, Cloud está llegando al tope del límite, lo cual es peligroso. Pero Rob llega tiene, al límite. Pero Rob tiene un láser y el láser puede a la espada, es ciencia. Y tiene una peonza y la peonza puede al pelo. Es una de esas cosas de piedra o tijera. Tiene el límite, parece que no. ¡Ahí lo usa! Bueno. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Han derrapado terriblemente. Nuestro cast era demasiado poderoso para el juego. Echaros un poquito más a la izquierda moviendo el micro y listo. Un poco más a la izquierda, basta ya de fachas en Smash. Exacto. Smash es una comunidad abierta y tolerante. Ya. Yeah. Recordad, dar de comer a vuestras mascotas y... Pasarlo bien. Siempre. Siempre, sobre todo. Pero nunca a costa de los demás. Bueno, no, se están arreglando los problemas técnicos aquí, parece. No se sabe lo que está pasando. Pero confiamos en nuestros mejores expertos. ¿Ya está? Sí. Chicos, ¿me pasáis un mando GameCube que hay en esa mochila gris? Verde, perdón. ¿Este? No, ese no. Uno... No, es uno negro. Perdón, chicos. ¿Cuántos tienes? Tengo... Es que esos son los de la comunidad. De planta. Hay uno negro. Problemas técnicos. Te voy a pasar uno bueno. Aquí tenemos el mando negro. El mando negro se diferencia del resto en el color. El color negro es negro porque absorbe todas las luces espectro. Del espectro visible, amigos. Para saber más sobre el espectro visible, abrid vuestra enciclopedia que encontraréis por casa. Vale, parece que se va a volver a empezar. Ahí las Diego MLK1. Las enciclopedias han quedado tan obsoletas. Con el internet. Vale, sí. Vale. Vuelven a empezar, parece. El MK1 y Diego, supongo que eligieran lo mismo, Cloud y Rob. Vuelven a buscar sus nombres. No. Y volvemos a tener un cambio en el ¿cómo se llama? El casteado. Eso, casteado. ¿Por qué se llama así? Porque somos los casters. Creo que... Los es comentaristas. Loser of W. He roto esta goma sin querer. No sé de quién era y espero que no me haya metido en un lío. Ah, igual era para cerrar esto. No, esto está bien cerrado. Tengo los míos, Alex. Bueno, vuelven a configurar sus mandos de GameCube. GameCube fue una consola que originalmente fue llamada Dolphin. Hasta que finalmente fue revelado su nombre en el año 2001, 2000. ¿De cuándo es la GameCube? La GameCube es del 2000, me parece. El 2000, al igual que la PlayStation 2. ¿Sabían ustedes que la PlayStation 2 estuvo fabricando desde el año 2000 hasta el 2012 de forma ininterrumpida? 12 años de vida tuvo esa consola. La Play 2 fue realmente maravillosa. Aunque no puedes jugar más. Ah, mira, han escrito un par de cosas en el chat. Vale, ¿quién contra quién? Vamos a tener ahora ML... No, esto no está bien. Ahora Vector contra LK era. Uy, fuck. Polo de mayúscula todo, ya. Y queda más alucinante. Contra LK, ¿no? Sí. Suena a cosa de Actimel. Me hace mucha gracia. Reset score, en el round 2. Y empieza la partida. Rob contra Cloud, como te había dicho. Sí, en efecto. Ahora Rob es dorado, todo es diferente. Esta es una skin obviamente basada en C3PO de Star Wars. O puede que no, me lo he inventado. Sevisa Blug, saludarle de mi parte, please. Pues está jugando ahora. Si tenéis mascotas en vuestra casa, saludadlas de mi parte. Darkeon está jugando ahora contra Oyer. ¡Oh! El Limit que casi le mata, 52%. Mucho cuidado. Bueno. Bueno. Hay que tener cuidado con rebasar los límites, chavales.
recordad que si conducís por la carretera no rebaséis el límite de velocidad, manteneros en un número responsable de kilómetros por hora. Tanto por vosotros como quienes os acompañan y el resto de conductores. Y sus, acompañantes. Empieza LK ganando la primera vida contra Vector Trey. Pero ya está a mucho porcentaje LK, así que contra Rom no debería tardar mucho en morir. ¿Cómo se carga el este? ¿El que? ¿El límite? Sí. Abajo y B. Side B lo cubre muy bien, castiga con un down smash, no le sigue nada por detrás, pero poco a poco está rascando porcentaje antes de que le mate, pero pronto se hace realidad, mata LK Vector Trey a 114%, creo haber visto algo así, así que... ¿El fondo del escenario tiene escaleras mecánicas o normales? ¿Qué? ¿El fondo del escenario tiene escaleras mecánicas o normales? ¿Normales? ¿Esta? No, no sé. No se mueven. Claro, pero las mecánicas no se mueven si no va nadie. Sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabrá? Es que no, yo no ahí me sé está, nada de la buen combo, buena conversión, más, que... 47%. Y... se ha protegido. Mucho cuidado, la partida está bastante igualada. LK, un jugador que me parece que no se le ve mucho por la comunidad de Smash Euskadi. Ahí está, Jablock Reset. Falla el segundo, no sé por qué. He de admitir que saben utilizar muy bien los escudos. Bien, con el Gyro, por intentar conseguir algo. Le tira con el Packer fuera del escenario. Está el Gyro otra vez. Se recupera alto muy bien para evitar ahí un cualquier tipo de contrarrestación a su recuperación alta. Igual debería haberlo tirado para atrás con ese grab. Tengo sed. ¿No le da el Chairo? Amigos del stream, quiero que me contestéis en el chat cuáles son vuestros juegos para la Switch favoritos. Adelante. Y Cloud parece ser que va ganando. Pero la partida en todo momento va igualada, aunque LK consigue siempre primero los stocks. Pero Luigi Mansion 3, dice Spartan Sakaro. Bueno, ahí está. Spartan Sakaro, ¿has viajado en el tiempo para jugarlo? ¿Qué tal está? Gente Haven, ¿qué es eso? Un juego de hentai que hay para la Nintendo Switch que con la vibración HD puedes tocar. ¿En serio? Sí. Pero eso se ha comercializado fuera de Japón. Pues no lo sé, la verdad, creo que no. Es decir, se casó en la... Smash y Smash. Ay, casi se me olvida Smash. A alguien le gusta mucho Smash, por eso está viendo este directo. ¿Qué opinas del Smash? Cuéntanos. Bueno, mucho cuidado, vamos a dejarnos del juego porque estamos viendo aquí una partida bastante tensa ahora mismo. Sí, sí, ya están en los los dos casi a 100%. Cualquiera podría ganar. Cualquier golpe fuerte se puede llevar la partida para estos dos jugadores, que va igualada en todo momento. Ahora mala situación para Cloud, le tienen desventaja a Rob. Mucho cuidado porque cualquier cosa puede matarle, pero ha salido de la desventaja. ¡Tiene límite! ¡Cuidado, le mata! ¡Le mata! Primera mata. Partida, LK contra Vector, gana LK 1-0. Recordemos que es al mejor de 3, es decir, quien gane 2, así que... Esto todavía puede salir de cualquier manera, amigos. Sí, porque la partida ha estado en todo momento súper igualada, así que no sabría decirte quién va a ganar este set. Ahora mismo dos grandes rivales, desde luego, y quién sabe qué más con el tiempo. El BO5 empieza en Winner Semifinals, ¿ok? Vale. Tú ya estás en BO5. Huele a comida china, me está entrando el hambre. ¿Me vuelves a llamar Jovmar? Jovmar. ¿Qué es eso de Jovmar? Yo, pero lo dicen mal, tío, parecen franceses, tú. Jovmar en vez de Hoffmar. Hoffmar. Bueno, segunda partida, vamos a dejarnos de Jovmar y de leches. Eso es el momento de la acción. Cambian de escenario, cambian a destino final. Igual. Yo prefiero. La tortilla de patata, dice Arkeon. Pues.
me alegro mucho. Espero que comas mucha tortilla de patata. ¿Qué tal, Jofi? Ahí está Miquel Guepardo, siempre con su ánimo alegre. Bueno, partida sigue igualada, ¿verdad? Ahora va teniendo la ventaja un poco Vector, aunque ya sabemos que Cloud con el límite puede remontar en cualquier momento. Come tortilla de patata, dice Tarkion. Chicos, liberamos el pasaje. Sí. Todavía no se... Todavía podría ganar cualquiera de los dos perfectamente. Pikachu. Pikachu. ¿Cómo se llama esta canción? Ni idea. Bueno, ahora mismo... No hay sonido de la capturadora. Ah, de la... Sí, de la consola, no sé. Vale, entonces, solo nos oyen a nosotros, no a los golpes. Ni los lásers. Qué raro. Habría que desenchufarle volante. Aquí está Famicomer, ha hecho su... Bueno, pues después de esta partida, o después del set, no sabemos. Después de cuando acabe me decís... Cuando acabe esta partida, vamos a volver a iniciar la capturadora, a ver si se arregla el problema de sonido que tenemos. ¿Vosotros, espectadores, oís el sonido del juego o solo nos oís a nosotros? Voy a callarme un momento para ver. Darkion, escúchame. ¿Oís el sonido del juego o solo nos oís a nosotros? Responded. Solo el juego. Solo el juego. No, porque a nosotros nos ha oído. Que responda eso demuestra que no. Solo vosotros, vale. Ah, vale. Vale. Luego cuando acabe el... Ahora cuando acabemos, enchufamos. Y así podréis escuchar todos los hayas y los bumpas y los payums. Ah, y bueno, en la música. Ah, vale, ya sé por qué. Es porque han puesto los cascos. La música está guay. Vale, han conectado los cascos, entonces por eso no se oye por la captura. Ah, entonces yo sí conecto a... unos cascos al dock de la Switch. Yo claro, porque deja de emitir sonido por el HDMI. Pero hay una opción para que se haga por la tele también, creo. Sí, pero eso es desde la configuración de la consola, me parece. Pues eso luego lo tenemos que cambiar, es que eso, porque se tiene que ver en stream también. Es que veréis, espectadores, yo me he comprado una Switch este lunes y todavía estoy aprendiendo cómo funcionan todos sus elementos. Aizar, para cambiar el nombre del directo, ¿por? No entiendo. Si es Mushroom 4, ¿no? Yo estoy igual, ¿no? ¿El qué? Que igual... A ver, cuando enchufas los cascos deja de emitir. Están ambos a dos vidas, pero con el porcentaje al rojo. Esto podría salir de... Hostia, cualquier manera. Está Venue, Almo. No. ¿Qué es eso de Venue? Esto es el Smushroom 4. Estamos realizando cambios. Cambios alucinantes. Mucho cuidado, se lleva la vida bueno, Vector. Bueno. Vosotros hablad. Rock podría ser el gran vencedor, parece. Aún así, Vector tiene mogollón de porcentaje y cualquier ataque fuertecillo de Cloud, como un Backer, un Fair, un Napper o un F-Til se lo puede llevar porque estaba a 160. Se lo ha llevado. Y ahí está el combo, 36% y le sigue en desventaja. Cloud con el límite lo desgasta muy mal, el spot dodge que evita el agarre. El sweet spot, el down tilt. Ahí está. Pero está ganando LK ahora porcentaje y situación de desventaja para Cloud. Mucho cuidado, no tiene salto. Sí, lo tenía. Se recupera alto para evitar cualquier tipo de edgeguard. Ahí está el límite. Mucho cuidado para Vector porque se puede llevar el set con ese límite. Así que cuidado porque lo tiene que utilizar pronto porque en 15 segundos se va. Ahora Vector está manteniendo las distancias para... Lo desgasta. Le tira fuera del escenario. Situación de desventaja. Cualquier golpe fuerte ahora podría ser día fatal. Dos, día 2, ¿por qué? Tiene que actualizar eso. Bruce, lo acabo de cambiar. El Apsmas se lleva la partida. 1-1. El siguiente combate es el definitivo. Estaréis preparados para este nivel de epicidad. Vale, el nombre tiene el... No, no, acababa el combate, no el set. Ah, vale. Digo por lo del sonido. Ya lo estamos cambiando. Lo estamos cambiando ahora. ¿Qué hacemos? ¿Pero ponemos lo del sonido ahora o qué? No, que cuando termine el set. Vale, pues... No vamos a interrumpirlos ahora. Vale. Bueno, debería haber cambiado a Smooth Run Kingdom, pero no se actualiza. Bueno, ¿y qué habéis desayunado? Ponedlo en los comentarios. Pongo el chat aquí otra vez. ¿Habéis hablado a Martín o Alex de lo del nombre? Sí, ya lo hemos cambiado. Actualizar la página. ¿Qué gana el ganador del torneo? Pues, además de puntitos en Smash Bros. Spain,
la verdad, un poco de... No hemos hecho el cálculo todavía. Jamilla y poco más, porque... Todavía no se sabe, pero algo se gana. Leche con galletas y fruta. Muy bien, Darkeon, la fruta es muy buena para tu organismo. Un organismo bueno significa ser un jugador de Smash bueno. Sigue así. A ver, Mikel Gepardo, yo también he comido... Yo también he desayunado leche con galletas, así que vamos un poco a lo clásico. Yo leche y tostadas con mermelada de mora. Bueno, ¿a poco estamos hablando de este combate? Este combate que está, se está realizando en una catedral impresionante, mirad esos ventanales. Esto es sin duda lo más épico que ha vivido la comunidad de Smash mundial. Vale, estamos recuperando el Neutral Vector, consiguiendo un poco de ventaja, la situación de Cloud que le beneficia al estar fuera del escenario. Lo clásico es el típico tazón de cereales, muy mal Darkeon. Lo clásico es leche con galletas. Bueno, bueno, bueno. Rob vuelve a tener la ventaja. La verdad es que... Decidido. No quiere dar su brazo a torcer, desde luego que no. Ahí está, el Absmash muy bien castigado y se lleva la vida. ¿Sabrá mantener esta vida el tiempo necesario? Solo el tiempo... ¿Quién sabe? Solo sé que le deseamos lo mejor a los dos contrincantes. Una cosa muy mala es que la peonza, cuando la tira hacia adelante, no le da a Cloud porque es como que la tira muy arriba, entonces no le da. Pero bueno, ahora va ganando Vector Trey, 117-43, pero resetea el marcador con no sé qué ha sido, me parece que... Espera, déjame verlo aquí, con un backer, muy bien, un rare backer. Otro backer de parte de Vector y ahora va consiguiendo la ventaja, rascando poco a poco. Me hace mucha gracia cuando los dos usan el escudo a la vez. Ahí está, backer que se lo lleva. Rob no está dando su brazo a torcer en absoluto. ¿Qué es esto? ¿Eso es la versión española? La versión americana, los españoles con galletas y la vasca con piedras. El desayuno es con cereales americano, con España. Sí, sí. Sí, eso, vale. Bueno, ahora mismo parece que tiene toda la ventaja Vector, aunque yo no diría nada. Ahí está, buen combo, le sigue, le saca 30% de porcentaje, aunque Cloud ya tiene casi el límite. Ahí está, buena, ha intentado el combo para Side B, le consigue el crosslash que le mata a tan bajo porcentaje como 70. Veremos si Rob consigue mantener la ventaja del 64% para ganar el combate. Ahí está, qué buena, le ha sacado un huevo de porcentaje. Ahí está, Backer, se lo lleva. Sí, se lleva. Se lleva el set. Rob ha ganado el combate y con él toda esta ronda. Ahora vamos a solucionar algunos problemas.